En esta ocasión hablaremos sobre la pavimentación de caminos rurales. Llega al estado de Guerrero y serán idénticos a los que se están realizando en el estado de Oaxaca. Pero antes de continuar, te invitamos a que te suscribas al canal y compartas nuestros contenidos. El estado de Guerrero tiene un total de 85 municipios. Muchas de estas comunidades viven en pobreza extrema, incomunicadas y caminos de difícil acceso. Anteriormente, el presidente de México hizo un recorrido por todos los municipios de esta entidad mexicana, donde pudo ver la pobreza, escasez y carencia de servicios básicos que viven los habitantes de las comunidades ubicadas en la montaña de Guerrero. Pero para que estos servicios básicos lleguen a las localidades, lo primero es tener una vía de fácil acceso. Es por esta situación que hoy llega el apoyo a 23 municipios con el programa Pavimentación a Cabeceras Municipales, Caminos Artesanales, idénticos a los que se están construyendo en los municipios de Oaxaca, generando empleo tanto directo como indirecto a los habitantes de la región. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 3 mil millones de pesos en los próximos 3 años para pavimentar caminos rurales en los municipios de la montaña del estado de Guerrero. Dijo que este recurso surgió de la revisión de los contratos otorgados durante el gobierno anterior a empresas privadas encargadas de brindar mantenimiento a carreteras federales en el país y que están muy elevados. Veamos. Estamos revisando, aprovecho para informarle a los municipios de la montaña de Guerrero, que son 21 municipios, que ya logramos un recurso, un dinero, para que hagan sus caminos, porque revisamos los contratos que entregaron de mantenimiento de obras en el sexenio pasado y estaban excedidos, y se hizo un ajuste y nos vamos a ahorrar más de 1,000 millones de pesos al año, y eso es para los caminos de la montaña. O sea, en 3 años mínimo 3,000 millones para los municipios de la montaña. Aprovecho para informarlo. Ya nada más es como lo de Oaxaca, como lo de los caminos de Oaxaca. Vamos a buscar el mecanismo de entregarle los fondos y que decidan democráticamente qué caminos construir, si los pueden hacer, y esa es la recomendación. Como en Oaxaca, de mano de obra, de concreto, dándole trabajo a la gente, mejor, mucho mejor. Que quede ahí el dinero. Pero ya lo conseguimos porque hicimos esta revisión y se llamó a las empresas y se llegó a un acuerdo. Ayer ya se concluyó ese proceso y ese dinero va para la montaña de Guerrero, que son los municipios más abandonados, más pobres de México. Entonces, hace unos días, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó una mesa de trabajo con las y los alcaldes de 23 municipios de la zona indígena de la montaña y Costa Chica para dar a conocer el programa de pavimentación de caminos artesanales, modelo implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de forma exitosa en Oaxaca
y ahora replicado en el estado de Guerrero. La palabra del presidente será cumplida en Guerrero como él lo dispuso, como lo comentó, en donde en un principio eran 21 municipios, pero en estos días se agregaron dos más, haciendo un total de 23 municipios de las regiones Montaña y Costa Chica serán beneficiados con este gran programa de la construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras. Así como ha sido todo un éxito en Oaxaca, estoy segura que será un gran éxito en el estado de Guerrero, expresó la gobernadora del estado. En Casa Guerrero, la gobernadora, junto al director general del Centro SCT Guerrero, Ricardo Alarcón Abarca, el coordinador general de infraestructura indígena del INPI, Hugo Lino Mendoza Sánchez, entre otras instituciones de gobierno, dieron a conocer a los ediles la estrategia y el esquema a seguir para que el programa se cumpla. En su mensaje, la titular del Ejecutivo Estatal puntualizó que es la aliada de las y los alcaldes en todos y cada uno de los programas que generen bienestar, progreso y desarrollo en esas regiones donde se tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos. Estas acciones destinadas a 23 municipios de las regiones de la Montaña y Costa Chica mejorarán la conectividad a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras, pavimentadas de forma artesanal, con mano de obra local, además de que la derrama económica se quedará en sus propias comunidades. Que ninguna comunidad, que ningún pueblo de la montaña se quede sin progreso, sin el bienestar y sin el desarrollo. La cuarta transformación tiene que llegar hasta el último rincón del estado de Guerrero, porque si no, quiere decir que nos hace falta trabajar y estamos trabajando incansablemente todos los días. Estamos avanzando, se están sentando las bases para el desarrollo de Guerrero y la infraestructura carretera, fue lo que dijo la gobernadora del estado guerrerense. Vemos claramente el progreso de los pueblos al contar con un camino de fácil acceso a sus comunidades de manera rápida y segura. Esto ayudará de gran manera al comercio local y estatal. Amigos y amigas, ¿ustedes qué opinan de estos proyectos de caminos rurales que se desarrollan en los estados de Oaxaca, Sonora y ahora en Guerrero? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.